Particular como fui yo. ¿Qué pasó, Isidro? ¿Por qué vienes a estas horas? Quiero hablar contigo. ¿De qué? ¿Pasa algo malo? No, pero quiero que lo sepas de una vez. Tú dirás. Voy a irme de aquí. En el pueblo no conseguiré el dinero que necesitamos para casarnos. Me voy a Texas, a las piscas del algodón. Dicen que allá hay mucho trabajo y lo pagan muy bien. ¿Pero cómo vas a irte sabiendo que yo necesito que estés aquí? ¿Qué le voy a decir a mi madre y a la gente? No voy a irme por mucho tiempo. Es cosa de 4 o 5 meses nada más. Después regresaré y te cumpliré mi palabra. ¿Regresarás, Isidro? No te digo que sí. Que me voy nada más porque necesito hacer dinero. Está bien. Tú lo quieres así. Thank you.
Oye, Hilaria, ¿y qué pasó? ¿No has vuelto a saber nada de Isidro? No, figúrate. Me dijo que se iba a trabajar a los Estados Unidos, en Texas, a las cosechas del algodón. De esto hace 6 meses. Y desde entonces no he vuelto a saber nada de él, ni me ha escrito una sola palabra. ¿Y entonces qué piensas hacer? No sé. ¿Tú qué harías si estuvieras en mi casa? Mira, China, yo en tu lugar me iría de aquí. ¿Sabes lo que se está murmurando en todas partes? Yo se lo oí decir a Doña Chona, y si te lo digo es por tu bien. Cuentan que Isidro no volverá al pueblo, que allá donde tú dices que está trabajando, en un tiempo le fue muy bien, pero que después se quedó sin el trabajo y se fue. ¿Quién sabe dónde? Muy lejos, seguramente. ¿Y cómo supieron eso en el pueblo? Isidro le escribió a su mamá, contándoselo todo tal como te lo he dicho. Pero eso es mentira. Isidro me prometió que volvería para casarse conmigo y por eso le correspondí. Ay, mujer, qué bien se conoce que no sabes lo que son los hombres. Te llenan de promesas para que les hagas aprecio. Te convencen, se van y no regresan nunca. O vuelven pero casados con otras. Isidro no es de esos, él es bueno. Él me ofreció que volvería para casarse conmigo y lo cumplirá. Pobre China, ¿crees que se hubiera llevado buenas intenciones? Te abandona así, cuando tú más lo necesitas. Ay, Juana, ¿y entonces qué voy a hacer ahora? Dios mío. Ya te dije, vete. ¿O prefieres que sigan señalándote y hablando mal de ti? Tienes razón, debo irme. Y te voy a pedir un favor. Si regresa Isidro, háblale. Y dile que no pude esperarlo más. Que si quiere, que me busque en San Andrés, que para allá me voy. Buenos días, Juanita. Buenos días, Juana. ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Pobre de la chingua. ¿Por qué pobre? Ella tiene la culpa. Imagínese si todas le hiciéramos caso al primero que nos hace carita, ¿a dónde iríamos a parar? Tiene razón, Conchita. Los hombres son muy llevados de por mal. Si una se les niega por la mala, entonces se van a la buena. Pero si luego, luego se les hace caso y les da su brazo a torcer, ya ven lo que sucede. Tiempo. Así nos liberamos del escándalo en el pueblo. Pobre muchacha. ¿A dónde tira? Ella debe saberlo. Como Isidro no volvió, su lugar está en otra parte. Thank you.
Antonio, ¿quieres llevarme a San Pedro? ¿Vas a San Pedro, China? ¿Y qué vas a hacer? Aquí no puedo seguir. Todas me señalan desde que Isidro se fue. Parezco una apestada. He soportado por él todas las desgracias. ¡Arre, macho! ¡Arre! ¿Ya lo vio, Pepita? Ni siquiera nos habló. Mejor porque yo ni tan siquiera le hubiera hecho caso. Después de lo que pasó con la China, ¿a poco cree que le iba a hablar como antes? Como si lo quiso Hilaria, hubiera sido una gracia. Y no se crea, hasta hubiera sido capaz de malaconsejar a mis hijas, que gracias a Dios salieron tan honradas como su madre. Buenos días, doña Refugio. ¿Cómo sigue de mal? Ay, doña Petra, esta dolencia del vientre no se me quiere quitar. Ya me puse las cataplasmas de mostaza, las ventosas y el parche con la hierba del pollo. Y no me puedo aliviar. Válgame Dios, doña Refugio. ¿Habíaste de ver al doctor? Pues si ya había anunciado hasta el boticario. ¿Mm? Dice que es la bilis. ¿Cómo no ha de ser bilis? Y la culpa es de Hilaria, que se fue del pueblo sin decir ni media palabra a nadie. ¿Y si supiera usted lo que me ha sucedido desde que ella se fue? ¿Qué, doña Refugio? ¿Te acuerdas tú de doña Pascuala, que antes hacía tan buenas migas conmigo? Sí. Pues el otro día, cuando volvía del rezo, pasó junto de mí y como si no me hubiera visto en toda la vida. Ahora me explico por qué ayer vinieron Consuelo, la de don Abor, la que dicen que estuvo metida con Blas, el hijo de Guerrero, y la Chonita, la del puesto de fritangas, y se pusieron a decir que si usted tuvo la culpa de lo que le pasó a Hilaria, que si aquí, que si por allá, puros chismes. ¿Cómo le gusta a la gente meterse en la vida de los demás? ¡Ay, Petrita, de lo que son capaces las lenguas! A ver, dé usted mi mandado. ¿Qué va a querer? Dígame. ¿Eh? ¿Sanurio? Sí. Cerro más alto.
¡Venga el primer mochiller del compromiso! ¡Peso libre! ¡$100! ¡Primer día de función! ¡Muevan la pelea, corredores! ¡A ver quién más manda al Colorado! ¿Quién quiere mandar más al Colorado? ¿Quién quiere mandar más al Colorado? ¡Oye, Santos! ¡Córreme estos 200 al Colorado! ¡Está bien, jefe! ¿Quién quiere 200 pesos al Colorado? ¡Listos para la pelea! ¡Cierren la puerta! ¡Suelten los gallos! Ahí viene don Carlos, China. ¡Qué suerte tiene! ¿Te andaba buscando, China? Vente a tomar una copa. Hoy has cantado como nunca. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Gané 500, China! Cerveza para todos. Sí, señor. Thank you.
Salud. Sigue sin saber qué responderme, Chinita. Está bien que no aceptes mi dinero, pero bien podías decirme si puedo tener esperanzas. Carlos, sabes bien que te tengo estimación, porque has sido muy bueno conmigo. Pero no puedo contestarte. Le debo una promesa a un hombre y he de esperarlo. ¿Y si él no regresa? Sí regresará. Me da en el corazón. Me tomo esta cerveza, Chinita, y te dejo por un rato. Tengo que ajustar cuentas con los amarradores. ¿Me esperas? Te espero, ¿por qué no? Todo lo que se debe está pagado. Lo pago yo. Te dejo por un rato. Mientras tanto, tomen lo que les dé la gana. Yo pago. Oye, China, ¿qué te pasa? Desde ayer te veo triste, como si no estuvieras conforme. ¿Qué tienes? ¿Qué he de tener? Que ya me fastidia esta vida. No se dan cuenta. Cantar como nosotras, para todos. Igual un día que otro, sin ninguna esperanza. Está desilusionada, como tú y como yo. Como muchas a las que un hombre dejó cobardemente. Tienes razón, como todas a las que nos dejó un hombre. Pero lo mío es peor. Tuve que huir de mi pueblo y abandonar a mi madre y a mi hermanito. ¿Qué querían que hiciera? Me fui para San Pedro y de ahí a Guadalajara, donde nació mi hijo. Por fortuna vino al mundo muerto. Y luego por las ferias cantando. Para todos. Salud. Pasen, señores. Tres tiros por 5 centavos. Pasen a calar su puesto, señores. Se llevan una bonita estatua del Benemérito de las Américas, señores. Tres tiros por 5 centavos, señores. Aquí está la carabina. Pasen a calar su puesto por 5 centavos, patrón. Vamos a probar esto, a ver qué pulso. A ver cómo anda el pulso. Dale, hombre, ándale. Si tira usted los tres seguidos, se lleva usted una bonita estatua del Benemérito de las Américas. Si le falla alguno, se lleva usted puro chicle. Les apuesto las cervezas que no fallo ninguno. Ya, ¿ni uno? Ni uno. Ah. No, que no fallabas ni una. ¿Qué pasó, Polonio? Pues cómo no había de fallar. Falló. Está la... muy mal apuntado. Falló la mera buena, patrón. Pero pruebe de nuevo. Eso mero voy a hacer. ¡Salvaje! ¿Qué pasará? Debe haber sido algún borracho escandaloso. Venga, para que salvaje, yo no sé cómo disparan habiendo tanta gente. ¿Qué le asusté, linda? Adiós, ni que fuera usted el diablo. Así mero me cuadran las mujeres. Que no se espanten por nada. ¿Qué dice? ¿Se toma una copa conmigo? Lo que yo me beba ya está pagado. Nada le hace. Mi dinero también tiene águilas. La invito a que brindemos por su salud y por la mía. ¿Y de dónde me sale tan mandón? ¿A poco me tiene miedo, chula? La China Hilaria no le tiene miedo a nadie. Salud. Parece que tienes muy buena compañía, China. Tan buena compañía que se queda aquí conmigo. ¿Verdad, China? Tú dices, Hilaria. Contigo me voy, Carlos. ¿Quién sabe qué le pica este charro? Calma, Polonio, calma. Polonio. Adiós, muchachas. Adiós, China. Adiós.
Ya se ve que por esa partida empiezas a perderte, Apolonio. Es muy linda, Pancho. Lástima que no haya llegado yo primero. Es usted el único a quien le gusta la China, pero pierde su tiempo. ¿A poco ya tiene compromiso? No, ninguno, y ni lo quiere tener. Es muy fácil este jueguito, señores. Vean ustedes, aquí está el rey. Esos que tengan vista de águila, señores. ¿Dónde quedó ese rey? Esos que tengan vista de águila, señores. Vamos a ver, ¿dónde está el rey? Aquí. ¿Perdió usted, señor? ¿Perdió usted, señor? Vamos otra vez a comenzar el jueguito, señores. Esos que tengan vista de águila, señores. A ver, ¿dónde quedó ese rey? Es muy fácil el jueguito, señores. Se le hace así, y luego así, y luego así, y luego así. ¿Dónde quedó el rey, señores? Aquí está el rey. ¿Qué hubo? ¡Ay! Está bueno, amigo, me ganó. Tiene la vista de águila. Entre de nuevo para que saque, señor. Ningún derecho, manito. Usted sí que es una trucha. Vámonos. Ya vieron ustedes qué fácil es, señores. Éntrenle para que saquen. ¿Dónde quedó el rey? ¿Yo dónde quedó el rey, señores? Aquí. Perdieron. Ese era palero. Ahí les va, ahí les va. 4 y 5. 10 fuera de puerta. Ese mozo. La moneda con oro. Le laten 5 de oro. 5 espadas, mozo. Hay aquí 10 pesos. Pague usted ese dinero. Un momento, no metan las manos. Corre. Córtela, por favor. Hagan juego, hagan juego. Apúntese. A todas, jóvenes, a todas. Apúntese. Aunque no vengan. Corre. Caballo de bastos. 4 de oros. Corre. Al doblete. O me quedo sin nada o me desquito de una vez por todas. 5 pega a 4. La moneda ya está. Corre. Corre. Caballos de los 10. Acá. Corre. Caballo de los viejo. Alaya sea mi suerte. Pero si vino al 4. Usted dijo que al 4. No, señor, al 4, aquí. Bueno. Apueste, pero no hable. Ah. Sabrosa, muy sabrosa. Más que me dé la otra, no, luego. Muy sabrosa. Si no, dos seguidos. Dos albures aquí, dos albures. Ahora yo voy contra. Ahí va mi pistola. ¿Cuánto me da por ella? 50 pesos. Venga. Corre, corre. Córtela, por favor. Ah, sí, 7, señores. Me lleva la jícama. Qué alburta más feo, hombre. Feo. Feo. Nadie más. Corre. Haz de oro, mozo. Maldito árbol. Oiga, ahí tengo mi caballo afuera. Dos salvo, 7 cuartas, 200 pesos. Vamos a verlo. Ya lo conozco. Va. Polonio. ¿Cómo te ha ido, Picharro? A ver, cambie la baraja. Qué de mala, hermano. Qué de mala. A ver si te respondes, hermano. Ya está, hermano. Córtela. Corta tú, Pancho. A ver si tienes buena mano. Córtale, Pancho. Córtale, con fe. Corre. Hermano, con fe. Ahora la tuya, ahora la tuya.
Rey, cuatro. Pa' todo. Ahora sí viene con ganas, con ganas. ¡Corre! 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 Tramposos, camanduleros, con razón no podemos verles una. ¡Sinvergüenza! ¡Huyeron, desgraciados! ¡Y venga el dinero! ¡Está su dinero! ¡A la mala yo no pierdo con ustedes! ¿Qué es? 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 ¡Ahí viene la China! Tan solita, China, viendo quiénes puedan acompañarte. Nunca hemos necesitado acompañantes para llegar a la feria. ¡Déjanos! Anda, Chinita, vente con nosotros. ¡Yubo! ¿Qué traen aquellos? Anda, Chinita, ven. Déjame, te digo, voy a mi trabajo. Pues, ¿qué se ha figurado esto? ¡Ey, amigo! ¡Esta mujer se queda conmigo! ¡La defiendo yo! Aquí no ha pasado nada. Cuestión de copas. Acompañamos a la China San Andrés y nada más. Bueno, pues vamos despejando. ¿A dónde ibas, China? Para la feria, las peleas comienzan hoy en la tarde. No andarías tan sola por los caminos si me hicieras caso. ¿A ti? ¿Seguro que a mí? ¿No te había de hablar de don Carlos? Mira, Polonio, don Carlos no tiene que ver nada conmigo. Salgo con él, porque es de los mejores clientes del palenque. Pero ni puedo quererlo, ni encariñarme contigo. ¿Quieres a otro? Espero a otro que es diferente. Me cuadra que hables así, China, para que no haya engaños ni malicias. Y si quieres que yo también te hable claro, te lo diré recio y quedito. Me gustas, de corazón. Cerca está mi casa, China, y quiero que me hagas un favor. Tú conoces de gallos. Ven a ver al tapatío y me dices qué te parece. Vamos, favor con favor se paga. Esta es mi casa, y la que espero sea tuya.
Mira, esta es mi fortuna. Es muy fino, qué lindo. ¿Tu fortuna? Sí, este es el tapatío. Y no hay mejor gallo en 100 leguas a la redonda. Me gusta tu gallo, Polonio. ¿Vas a jugar, no? Todavía no, pero ya se le llegará su tiempo. Si tú fueras menos mala conmigo, tú. Ya te lo dije, Apolonio. No puedo. Daría algo por saber lo que te pasa. Si quisieras, ¿por qué no habías de poder? ¿Quieres que te diga la verdad? Espero a un hombre que me dio su palabra. No sé si volverá para cumplirme o para dejarme libre. ¿Y si no vuelve? Va a ser difícil. Vámonos, muchachos, ya es tarde. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Esta te trae muy enfermo, enfermo de amor. Para mí, los mejores gallos son los de Sayula. Depende, aquí también los hay muy buenos. Injertos de americano y criados en el país. El charro Apolonio tiene uno y dice que es el mejor en 100 leguas a la redonda. El tapatío, ya lo sé. El que trajo de Estados Unidos y ha criado muy bien. Pero de eso, a que sea el mejor... ¿Quién dice por ahí que tiene el mejor gallo? El mejor es el tapatío. Cuando sea tiempo ya lo veremos. ¿Ya lo veremos? Ah, bueno, Apolonio. No sé nada de mi casa. ¿Quién sabe cómo estará mi madre? Fíjate de atenciones, mujer. ¿Cómo va a estar? Lo que te debía preocupar es lo de Apolonio. Eso ya no me va gustando. Apolonio te quiere. No lo vas a negar. Yo no sé. No hay forma de comprar a Nicomedes. Dice que le gusta jugar limpio siempre. Pues hay que darle una metida. De eso tú te encargas. ¿Oyeron? Quieren pegarle a Nicomedes. Teníamos que avisar. ¿A quién buscas, China? A Nicomedes el gallero, ¿no lo has visto? ¿Qué? ¿También ese te pretende? ¿Qué derecho tienes para hablarme así? China, me duele verte siempre preguntando por alguien. Suéltame, déjame, van a matar a Nicomedes. ¡Hirieron a Nicomedes! ¡Le pegaron a Nicomedes! ¡Le pegaron con un cuchillo! ¿Ya lo ves? Si me hubieras dejado ir a avisarle, tú eres el culpable. Después de haberme jurado que a mí me había de seguir, se me huyó con el otro. Cuando me vio que perdí, ¡ay, corazón, por qué no ama! Te espero, China, ya lo sabes. Vamos a tomar una copa. No, don Carlos. Ahora la acompaño yo. Está bien. Ella te prefiere. Pero tú y yo tenemos que arreglar esto más tarde. Cuando quiera. Ya lo ves, China. Te sigo por todas partes como si fuera un perro. Y tú, en cambio, me desprecias, como si no valiera nada. Apolonio, yo no te desprecio, pero no puedo quererte. Sí puedes, China. A mí no me importa lo que haya sido de ti antes de que te conociera.
¿Y si vuelve Isidro, no te das cuenta de que él nos separa? Que él tiene derecho sobre mí que no podré borrar nunca. ¿Qué va a volver? Tú ya lo sabes, China. Yo solo vivo por mi caballo y mis gallos. Ya sabes que mi cuaco me ha salvado siempre. Lo mismo en una borrachera que en una pelea. También el tapatío es mi orgullo. Pondré en él todo lo que tengo y entonces podré hacer un trato contigo. ¿Un trato, Apolonio? ¿Cuál? Yo terminaré esta vida de charro que busca pendencias y tú ya no esperarás al otro. Yo juego mi último gallo, el tapatío, y tú cantas por última vez en el palenque. ¿Aceptas? Yo no puedo contestarte, Apolonio. Yo siento que Isidro regresará. Me lo dice el corazón a cada momento. Pero también me dice que no debo rechazarte. ¿Quieres esperar? ¿Esperar? ¿A qué? Al tiempo. En estas cosas uno no puede decir la última palabra. Yo te ofrezco que haré que Isidro me devuelva mi promesa. Él no cumplió, tampoco voy a cumplirle yo. Te esperaré, China, hasta que tú quieras. Ay, Isidro, qué cambiado nos vienes del norte. ¿Cuándo llegaste? ¿Qué tal te fue? Llegué anoche, Juanita. Vengo por mi mamá, me la voy a llevar a Texas. ¿Ya viste a los del pueblo? Sí, he saludado a algunos de los conocidos. ¿Y a ti qué tal te va? Bien, ¿y no me preguntas por la China? No quería decírtelo. Supe que se había ido del pueblo y creo que es mejor que haya sido así. ¿Pero no vienes por ella? Yo. Y yo ya estoy casado. Ajá, con que te casaste por allá y mientras la China esperándote aquí. ¿Sabes lo que me dijo cuando se fue? Que la fueras a buscar a San Andrés. Allá está cantando en la feria. Sea lo que sea, debes ir a verla. Dile que te casaste. Es cosa de hombre. Perdona, señorita, ¿conoce usted a Hilaria la cantadora? ¿A la China? ¿Cómo no la voy a conocer? Está en el palenque. ¿Hiciera el favor de llamarla? Dígale que le habla Isidro, que acabo de llegar de Texas. ¿Cómo no? Pase usted. Muchas gracias. China. Te busco un señor que dice que es Isidro y que viene de Texas. ¿Isidro? ¿Dónde está? En el puesto. Isidro. ¿Qué tal, China? Regresé ayer. Quise venirte a ver luego, luego. Pana la del arroyo me dijo que aquí te podía encontrar. Te esperaba. Siempre dije que volverías. ¿Quieres que hablemos? Para eso te mandé llamar. Siéntate. China, necesito que me perdones. Durante todo este tiempo que he estado fuera, las cosas han cambiado. Creo que yo no significo ya nada para ti. Además, tú has cambiado y piensas diferente. ¿Quieres decir que lo que pasó debe olvidarse así nada más? Es que hay otra cosa. ¿Cuál? Que yo tengo un compromiso. Estoy casado. ¿Casado? ¿Encontraste otra que vale más que yo? No, si no es eso. Es que yo quiero decirte que... Que no puedes cumplirme. Está bien, Isidro. Desde que me mandaste llamar lo comprendí. Puedes seguir tu vida. ¿Me perdonas, China? ¿Y qué puede importarte? China... Apolonio, ahora hay modo de desquitarse. En San Andrés habrá buenas peleas.
Sayula contra el Grullo. 2,000 pesos de apuesta para el mejor gallo de la región. ¿Ya te salió el rival que querías? Don Bonifacio del Arroyo jugará al Yankee esta vez. El Yankee. Si eso no le sirve a Zapatío ni para arranque. Pues ahí está tu desquite. Esta es la mía. Pondré en él todo lo que pueda. ¿Cómo conseguiremos el dinero para la apuesta? Don Pedro, el vecino, puede prestarte sobre la casa y sobre el terreno del Huizache. Hombre, se lo diré. Seguro que me preste el dinero. Este es para el albur de mi vida. Apolonio juega la mitad de su vida. Vaya muchacho loco. Lo mismo juega su fortuna en la pata de un gallo que arriesga su vida en un albur de la baraja. Por el Yankee, yo apuesto mi pistola y mis espuelas. Por el Zapateo, yo doy la cosecha de mi huerta. Mañana veremos quién gana. Yo no soy jactancioso, pero juego lo que juego porque le tengo mucha fe a mi gallo. Salud, Apolonio. Salud, mano. Ay, mi vida, está usted más buena que Paula. Siéntate, China. ¿No te tomas una cerveza? Sí, cómo no. Vas a hacer una locura, Polonia. Haber empeñado tu casa y tus tierras para jugárselas al Zapatío. No es una locura, China. Ya te dije que alguna vez en mi vida tenía que hacer algo gordo. Y ya lo hice. Será mi última pelea. Si la gano, que la ganaré, nos retiramos. Yo ya no seré jugador, ni tú serás cantadora. Tengo miedo. Miedo de que juegues ese albur. Parece que no es albur de dinero, sino de dos vidas, la tuya y la mía. No juegues, Apolonio. No juegues. Pero si voy a ganar, juego por nuestra felicidad. Y como somos felices, ganaremos. No quiero que juegues. Ya está hecho. Yo nunca me hago para atrás. Cuídate, Apolonio. Hay gente que te tiene mala voluntad y dicen que don Carlos ha jurado que perderás la pelea. ¿Don Carlos? No me importa. Lo que yo le he ganado se lo he ganado a ley. Por nosotros, Apolonio, para que ganes la pelea. Buenas tardes, Goyo. Quiero pedirle un favor. Súbete. No, si no es eso. Lo que quiero es que mañana me lleve a San Andrés. ¿Y qué vas a hacer tú solo a San Andrés, chamaco? Mi mamá está muy enferma y no tenemos con qué curarla. Voy a buscar a Hilaria, que dicen que está cantando en la feria. Sí, allá está. Pero yo no puedo ir a dejarte hasta allá. Nada más voy a San Pedro. No le hace. De allí me voy a pie. ¿Pero cómo te vas a ir a pie? Y de San Pedro a San Andrés hay como 5 leguas bien corriditas. ¿Y qué hago? Déjame ver. Mi compadre Chencho va el jueves a San Andrés. Bueno, estate listo a la madrugada. Y yo me comprometo a que llegues a la fe. Muchas gracias, don Antonio. Hasta mañana. Oye, Natividad, tú eres uno de los amarradores de la pelea del Tapatío y el Yankee. Si le dejas floja la navaja al Tapatío,
te ganas 500 pesos. ¿Y si Apolonio lo sabe? ¿Por qué lo ha de saber? Tú eres de confianza. Toma. Tengo una desazón en todo el cuerpo, manito. Parece que el dinero que se va a jugar a Polonio es mío. Ojalá y nos haga, mano. Yo pondría en ese gallo hasta el pellejo. Es el animal más hermoso del mundo. Yo le jugaría hasta a mi hermana. Pero no la mueles, mano. Pero al cabo ni la tengo. ¿Qué hay, Polonio? ¿Qué hubo? Aquí la china que tiene miedo. Sí, Polonio, tengo miedo como cuando te conocí. Es mi último albur, China, ya te lo dije. Gano la apuesta y nos vamos muy lejos, hasta Puerto Vallarta. Abrimos ahí un tendajo y nos amamos a la orilla del mar. Canta mejor que nunca hoy, China, que es la última vez. Sí, Apolonio, por ti. Gallo, mi alma, que en qué pues puede topar, a ver si acaso las puedo, que yo no me sé cuartear. No comience con habladas ni me empiece a malorear, que a mí me gustan los gallos que echan pleito sin cantar. Este es buen gallo, donde quiera cantar, mi gallo es bravo y le gusta cantar. Yo como quiera me juego la vida con gallos como este que saben pelear. El que es buen gallo donde quiera cantar, mi gallo es bravo y le gusta cantar. Yo como quiera me juego la vida con gallos como este que saben pelear. Cantar, mira, yo trago y le gusta cantar. Yo con cualquiera me juego la vida con gallos como este que saben pelear.
ese albur, ya lo ganaste, hermano. La gran pelea de compromiso, $2,000. Jugarán los mejores gallos de la región. ¡Metan los gallos! ¡El tapatío de don Apolonio López! ¡El yanque de don Bonifacio Rubio! La pelea, el señor alcalde de Lagos, que presente está. Estos son los gallos, señor juez. A tu salud, Apolonio, por el tapatío. Salud. Salud. Salud, mano, salud. Bonifacio, por el Yankee. Por el Yankee. $500 al tapatío. $2,000 al tapatío. $2,000 al Yankee. ¡50 pesos al Colorado! ¡50 pesos al Colorado! ¡Ahí están! 1, 2, 3, 4, 5! ¡100 pesos al Colorado! ¡Ahí están 50 pesos! ¡Suelga 50 pesos! ¡Ahí están! ¡Suelga los 56! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Quién quiere mandar al Colorado? ¿Quién quiere mandar al Colorado? $1,000 al Yankee. Y el Yankee no es gallo para el tapatío, jefe. No lo juegue. Tú juégalos. Después ya veremos. Están bien, pueden amarrar. Thank you.
Cálmate, China. China, allá afuera está un muchachito que dice que es tu hermano. ¿Mi hermano? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo es hermano? Un chamaco. ¿Un chamaco? Lo perdí todo. ¿Quién sabe qué le habrá pasado al tapatío? ¡Goyo! ¡China! Tomás está muriendo. Vine a buscarte para que nos ayudes. No tenemos dinero para el doctor. Dios santo, qué desgracia. ¿Veniste solo, Goyito? Me trajo don Antonio hasta San Pedro. Dijo que tú podrías ayudarnos. ¿Qué haré, Dios mío? Apolonio perdió el último centavo y yo no tengo dinero. Pero, China, ¿qué te pasa?
Mi madre se muere. Necesito dinero. Mi madre se muere en Jamaica. A pesar de que me dejaste por otro, yo siempre estoy para ayudarte. Toma. Pero, don Carlos... Tú lo necesitas, China. Toma. Corre y ve a Guadalajara. Llévale al doctor. Yo te alcanzaré en Chapala. Corre. Ahora sí, China. Serás mía para siempre. Yo estaré contigo en todos los momentos en que me necesites. Vente a tomar una copa. Necesitas calmarte. Yo te acompaño. ¿Cómo te fue en la pelea? Mal, ya lo viste, se perdió. ¿Creías que nadie se iba a dar cuenta? Ahora me dices quién te pagó para que dejaras floja la navaja o te rompo el alma. ¿Yo? No. Si no sueltas la lengua te voy a abrir un ojal en la barriga tan grande que se te va a salir toda la cerveza que hayas bebido en una semana. Don Carlos... pero no me ha dado lo que me ofreció. ¡Pícale! ¡Pícale! ¿Y la China? ¿Y la China? Está allá afuera hablando con don Carlos. La malvada. Nada más me vio a perder y se fue con el otro. Estás loco, Apolonio. Ella no es capaz de faltarte. Oye, Chucho, ¿no has visto por ahí a la China? Está con don Carlos en los portales. Don Carlos le pagó a este para que lo amarrara mal. Y mira cómo tiene la navaja. ¿Cómo no iba a perder a Apolonio? ¡Cobarde! Querías ganar a la mala. Rajón. Ahora te la tienes que dar conmigo. Este albur no podías ganarlo. Es mejor que lo dejes. ¿Para qué te vas a meter en un lío? ¿No me tienes a mí? Lo dejo porque me lo pides tú. Que si no... Natividad le pegó de mala manera a don Carlos. Ya te desquitaste, Apolonio. Vámonos. No vayan a decir que tú fuiste. Vámonos. Después hallé a mi rival y le partí el corazón. Oh.
la sala del crimen le pregunté al presidente si es delito el quererte. Que me sentencien a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no hay?